Ustedes no lo van a creer, es un multiverso por acá, un crossover. Faye y Kinky juntos, la diosa del pop en español, llegó a EXA 97.3. Faye en la casa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, qué rico. Por acá. Igualmente. Por acá, un regreso hasta cierto punto, porque tu música siempre está en todos lados. Recuerdo que estás en los antros, la gente jotea, se pone malita, Llora, siente, dedica, siempre has estado ahí. 29 años de éxitos. Gracias. Y este año uno más, con un nuevo sencillo llamado Veneno. Veneno, así nomás, gracias. ¿De dónde sale? Muchas gracias por todo lo que dices. Y sí, sale de todas las sensaciones que llevamos en el alma, en el cuerpo, en la piel. Creo que es eso. Es ese veneno y el antídoto al mismo tiempo, ¿verdad? El antídoto para amar, para sentir, para liberarte, y es lo que hace esta canción. Te atrapa, te da vueltas, hace contigo lo que quiere, y luego que ya te puso a volar y así, te deja caer y te pone a bailar. Eso es lo rico. Así nomás. Platicando contigo, tengo esa sensación como si ya nos conociéramos de hace mucho tiempo. Tu música pues ha estado en todas partes. Ahorita vino un flashback en mí de un auditorio nacional. Yo estaba en la escuela, llegué a lo último. Recuerdo perfecto que tú estabas... no sé, estabas como volando, un vestido largo. Okay. Recuerdo perfecto que llegan las tres últimas canciones, pero son canciones que parecen que salieron ayer y siguen estando frescas y te sigues renovando. Para ti, ¿cómo es esta evolución de la música? ¿Cómo es para Faye pues este camino y esta evolución que has tenido y ha tenido la música contigo? Pues qué lindo escuchar esa historia, qué increíble que te acuerdes. Me vino así. Sí, dije, wow, sí, es verdad, me han hecho volar, que por cierto tengo vértigo, y entonces es muy difícil. ¿Qué haces ahí entonces? ¿Qué hacías ahí? Pero mira lo que hace uno por el pasión al arte, ¿eh? Sí. Tienen que vibrar eso, tienen que sentirlo así, y así ha sido. Yo creo que, fíjate que tantos años y tantos momentos y tantas canciones y tantas etapas, no solo como artista, sino como ser humano, pues es a lo que te lleva el compartir con tu público y ver que se emocionan, que te abren las puertas de su corazón, de su vida, eres pedacitos de su soundtrack de vida. ¿Cómo te vas a sentir más inspirado que con eso, no? Saber que puedes influenciar en algún momento o acompañar a una persona, a lo mejor a vivir una tristeza o algo hermoso o lo que quieras, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que me hace renovarme, buscar. Soy muy inquieta, muy curiosa. Me gusta siempre estar escuchando nuevas cosas, nuevos sonidos. Esto a mí me gusta lo del futuro. Soy muy futurista. Siempre es para adelante, a pesar de traer el corazón de antes también, que siempre creo que guardar tu esencia y acordarte de dónde está tu esencia es muy importante también. Y ahorita que tocas eso, eres bastante curiosa, que tocaste en algún momento, diste un giro sin perder tu esencia con la electrónica. Ahorita platicábamos por allá atrás que estuviste de sorpresa en el Vive Latino. ¡Pum! Faye Vive Latino con un DJ que, ajá, mejor me lo guardo porque me voy a trabar en la pronunciación. Pero de Paul Oakenfold. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque, sí, porque no es, literalmente no es un mercado, sí, tuyo. Y le, ajá, caíste a la fiestota, claro, del Vive Latino. ¿Cómo fue esta experiencia es para ti? Increíble, porque aparte para mí, de entrada es uno de los DJs que llevo admirando. Yo crecí con los cuando empezó el movimiento de DJs en el mundo, la música electrónica. Sí. Entonces, señorón, eso lo absorbí desde muy chiquita. Y también la parte en español, que fue Mecano, que fueron de los primeros en hacer música electrónica. Y cuando hablamos de electrónico, que quede claro, que no es nada más ir a bailar, como llaman ponchis, ponchis, nada que ver. O sea, son sonidos creados por máquinas y creados por instrumentos que se transforman en una computadora. Nada más. Pero tú en el electrónico, como yo hago, puedes meter una guitarra acústica, un violín, hasta un caracol, hasta un sonidito del crujir del fuego. O sea, todo lo que todo tú es quieras. Música. Todo es música, exactamente, lo acabas de decir. Entonces, para mí estar en ese Vive Latino y para mí pararme ahí con ese super señor que hicimos esta canción, que la disfruté muchísimo, como dices, fue un giro de venir de siempre a ser electrónico pop y electropop, como le llamé en ese entonces, de repente fue con todo hacia el otro lado y decir, me voy a dejar ir. Ahora sí que voy a salir del closet y ahí, sí, les va. Esto es lo que me apasiona. Y sí, me apasiona la música. Y toco eso porque este nuevo sencillo es eso. Sí. Justamente lo que has de describir, perfecto.
Ya lo escuchamos por ahí y ahorita lo vamos a escuchar también en radio. Sí. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu momento más divertido al crear este sencillo? Sí. Pues bueno, de entrada, sí es una canción que te sorprende el cómo te digo, te atrapa, te va haciendo sentir muchas cosas, te libera. Siento que es una canción muy liberadora por alguna extraña razón. Es como si te dieras una limpieza de agua, pasara por ti y ¡fum! Y te mueve todo. Por lo mismo, el video, que fue muy divertido. Porque fue compartir con todos estos chicos que amo, que son todo el equipo de bailarines, desde que se montó la coreografía y estábamos juntos cuando les dijimos con el coreógrafo, ahí les va, esto va así. Y se empezaron a emocionar cuando vieron los pasos que tenían que hacer. Les explicaba cómo la tenían que sentir, de qué se trataba, lo que decía con lo que íbamos a movernos corporalmente. Entonces, todo ese proceso y hacer el video fue de lo más divertido porque fue, como te digo, como un poco agua, hay el elemento agua, hay el elemento tierra, hay el elemento fuego. Hay todos los elementos y todas las sensaciones como si llegaras a un mundo diferente. Y estoy seguro que esta rola va a estar rotando en TikTok porque Fey es de las pocas artistas que con cada canción tiene una coreografía emblemática. Que de las manitos. Años han pasado y siguen. ¿Cuál es el pasito que va a estar repitiéndose? Oh. Bueno, buen punto. Tengo que... Es un varios. Pueden agarrar varios, pero es el veneno. Perfecto. Un antídoto. Es que tiene varios. Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer en TikTok. Tienes toda la razón. Es más, tú me deberías de ayudar. Ahorita lo vamos a hacer. Terminando esto, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Y hacemos la coreografía para que se la aprenda. Ya está. Claro. Antes de terminar, vamos a hacer una mini dinámica para que la gente te conozca más. Ajá. Se llama Rápido y Curioso. Tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Oh, es que rapidito. Mi mente es muy lenta. Es de... Es sencillo, son las palabritas lo primero, ¿no? ¿Mañana o noche? Atardecer. ¿Tequila o whisky? Té verde. ¿Streaming o disco físico? Disco físico. Amaba los libritos, puta. Oh. Me encantaba diseñarlos. ¿Gira en avión o un viaje en carretera? Gira en avión. ¿Netflix and chill o fiesta? Netflix and chill. ¿Festival o concierto en solitario? Festival. ¿Concierto en solitario? ¿Vienen fechas? Sí, pero yo voy a festivales, pero hago conciertos en solitario, entonces está bien, ¿no? Sí. Me nutro de los dos, me gustan los dos. Vienen en octubre, empieza toda la gira en Estados Unidos y de ahí nos venimos para México y Centro y Sudamérica. Uf. Ah, y te tengo otra sorpresita. No nada más va a ser un concierto, porque tenemos diferentes tipos de concierto. Y el que voy a venir a México también y con el que voy a empezar se va a llamar Electro Tour. Entonces, nada más así, porque no crean que va a ser lo otro, que es más pop, sino que aquí me va a dejar consentir un poquito más. Va a ser Fey, vamos a querer, con electrónica a todos sus fans. ¿TikTok o Instagram? Los dos. ¿Tacos o hamburguesas? Ninguno, soy vegana. Guac. ¿Playa o ciudad? Playa. Y por último, la más emblemática, ¿media naranja o Popocatépetl? Popocatépetl. ¿Eh? Ahí está, rápido y curioso, conociendo un poquito más a Fey. Y antes de terminar, ¿qué te parece si me ayudas a presentar tu canción en radio? Por favor, adelante. Pues ahí les va. Para todos ustedes, quédense escuchando porque esto es Veneno a bailar.